Y dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hermanos, que Dios les bendiga. Pueden sentarse, hermanos. Y esperamos la bendición de Dios a través de este mensaje. Ahora oramos a Dios para que Él nos ayude para poder entender su palabra. Santísimo Padre Celestial, en esta hora le doy gracias, Dios mío, por concederme esta preciosa y bella oportunidad de leer tu bendita y maravillosa palabra, Dios. Le pido, Padre Santísimo, que nos ayude y nos haga entender su palabra maravillosa, y a través de su palabra podamos ser edificados. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Bendiga a mis hermanos, Padre. Hermanos, este mensaje que leemos en esta noche, hermanos, quiero decirles que para mí es motivo de alegría tener esta oportunidad de compartir este mensaje con ustedes. Hermanos, los cristianos somos caros, hermanos. Quiero decirles, la iglesia no es cualquier cosa. Pero para ello tenemos que prepararlo. En esta carta, hermanos, Pablo escribe a los corintios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que esta iglesia de los corintios fue fundada por el apóstol Pablo. En su segundo viaje misionero que él llegó a Corintios, él fundó esta iglesia. Y ahora vemos que le está escribiendo una carta aconsejándole cuál es la forma como el cristiano debe de vivir. Esto, hermanos, si nosotros ponemos cuidado, hoy vamos a aprender un poquito de lo que la palabra del Señor nos enseña. Dice, ¿no sabéis que todos los que corren en el estadio, a la verdad todos corren? Pero el que lleva el premio es uno, ¿verdad? Ahora, dice, corred pues de tal manera que lo obtengáis. Ahora, en esto, hermanos, vemos el apóstol compara la carrera cristiana o la vida cristiana con las carreras atléticas. Ustedes saben que para cualquier deporte siempre hay disciplina. Ojalá quiera Dios que entendamos este mensaje que tenemos en esta noche, hermanos. Amén. Si nosotros queremos ser edificados, vamos a ser edificados por medio de esta palabra. Fíjate bien, dice, todos los que corren en el estadio, a la verdad, todos corren, pero el que lleva el premio es uno. Fijémoslo bien, hay una gran diferencia. En el Evangelio, hermanos, quiero decirles, el Evangelio no es cualquier cosa. La iglesia tampoco es cualquier cosa. El Evangelio, hermanos, es la muerte y resurrección de Jesucristo, de entre los muertos. Eso es el Evangelio. Ahora, la iglesia somos los seguidores de Cristo. Y somos caros porque valemos la sangre de Cristo. Por tal razón, hermanos, es importante que los cristianos aprendamos ¿cómo es que debemos de vivir? Ustedes saben, se nos habla de una salvación. Y por supuesto, esa salvación no es ningún cuento. Eso es una realidad. Pero para lograr esa salvación hay requisitos. No es como algunas veces se oye que algunos dicen, para hacer tal cosa, hermano, dentro del Evangelio hay que pagar un precio. Eso no es cierto. Eso es un error. La salvación es gratuita. Pablo dice, por gracia soy salvo, y no por obras de justicia que hayamos hecho, para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación es gratuita, pero quiero decir algo, hermanos, aún donde se regala cualquier cosa, siempre hay requisitos. Usted tiene que llevar algo, alguna cosa tiene que hacer, no en pago de lo que usted le van a regalar, pero sí hay que hacer algo. Ahora,
para la salvación ya está hecha y es gratuita, pero hay requisitos que hacer. Tampoco debemos de creer o decir que es que vamos a pagar un precio, porque eso no es cierto. Ahora, pero debemos de hacer algo. Fíjese, dice, los que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero el que lleva el premio es uno solo. Ahora miremos, hay una gran diferencia entre los cristianos. En la iglesia evangélica hay una gran diferencia. Dentro de la iglesia, hermano, todo aquel que lucha, todo el que corra, va a obtener el premio si llega a la meta. ¿Lo creen, hermano? Amén. Para poder llegar a la meta, hay que luchar. Ahora, si los corredores tienen alguna disciplina, los cristianos también tenemos disciplina. Ahora veamos esto. Y imagínense usted, dice, todos los que corren en el estadio, la verdad, todos corren, pero el que lleva el premio es uno. Nosotros tenemos una gran ventaja. Nosotros, si todos luchamos legítimamente, todos vamos a obtener el premio. Esto es importante saberlo. Todos, si todos llegamos a la meta luchando legítimamente, todos vamos a recibir un premio. Y ya sabemos que ese premio es la vida eterna, ¿verdad? Ahora, dice el marco histórico que los griegos celebraban una fiesta cerquita de Corinto. Cerquita de Corinto, pues, se celebraba una fiesta. Cada 2 años celebraban una fiesta. Por supuesto, y por eso Pablo está ilustrando las carreras atléticas con la vida cristiana. Les dice a los corintios que todos corren, pero el que lleva el premio es uno. Ahora bien, dice la historia que celebraban una fiesta, gracias hermano, celebraban una fiesta cada 2 años. Y en esa fiesta que celebraban, practicaban 3 juegos. Y uno de ellos era la carrera, y otro era el boxeo, y el otro juego era la lucha. Ahora, esto era de conocimiento de los corintios, esa fiesta y los juegos que se practicaban en dicha fiesta. Por eso él ejempla de esta manera. Pero, y ahora hay que ver la gran diferencia. Dice, hermanos, la historia, esos hombres tenían un entrenamiento de 10 meses para poder participar en esos juegos, para poder participar en la carrera. Tenían un entrenamiento durante 10 meses, y los que no cumplían con los entrenamientos no podían participar en los juegos, no podían participar ni en la carrera, ni en el boxeo, ni en la lucha. Ahora, y quiero decirle, pero que con todo esto, los griegos se esforzaban por cumplir los requisitos de la práctica, de los ensayos, para poder participar en dichos juegos. Ahora, vamos a comparar el premio que hay para los cristianos con el premio que recibían los griegos que triunfaban o que ganaban la carrera. Dice, hermanos, que el premio era una corona de ramas de pino. Imaginen, no era ni de laurel, sino de pino. Y por eso esos hombres se sacrificaban y competían en la carrera. Para competir en una carrera tiene que existir un propósito en la persona para poder participar, y lo hace con el deseo de ganar, de triunfar. Ahora, el premio de los cristianos es muy diferente a una corona de ramas de pino. Eso es excelente, ese premio. Ahora bien, el entrenamiento para los cristianos es muy bueno y mucho mejor. Y es necesario, hermanos. Ahora, la meta de los cristianos
También vamos a hablar de cuál es la meta donde los cristianos tenemos que luchar por llegar. Ser evangélico, hermano, no es por un año, no es por dos años. La carrera cristiana es, mientras que vivimos en este mundo, hermanos, tenemos que llevar esa lucha, tenemos que competir para poder llegar a la meta. Ahora, fiémonos bien, los requisitos en esta lucha son varios, son muchos, hermanos. Fíjense, Cristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, debemos de ver, nuestra disciplina, hermanos, no es como se los pinta algunas veces, que cuando nosotros le pedimos al Señor, todo se nos va a hacer fácil, nosotros no vamos a sufrir, nos va a librar de todo, si es posible, no vamos a padecer enfermedades, no vamos a tener problemas, porque el Señor nos va a librar. Quiero decir, hermano, la Biblia dice lo contrario, y podemos ejemplar con los primeros cristianos. Fueron hombres que sufrieron, hombres que lucharon, hombres que se esforzaron, y hombres que vivieron en sumas pobrezas, calamidades, y aún así fueron perseguidos esos hombres, y con todo eso, no se corrieron del entrenamiento, llegaron hasta la meta. Por lo menos tenemos el apóstol Pedro, fue un hombre que luchó, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que oraba por los enfermos y eran sanados. Por cierto, también llegó y resucitó a una joven, y bueno, pero quiero decirle que cuando se le llegó su hora, el Señor Jesucristo le dijo en cierta época a Pedro, le dijo: cuando tú eras joven, te ceñías e ibas a donde tú querías, mas cuando seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras. Esto se lo dijo dando a entender con qué muerte Pedro iba a glorificar al Señor. Ahora vemos, en el año 67 después de Cristo, Pedro, estas palabras que le dice el Señor se cumplen en Roma, cuando Pedro en el año 67 fue crucificado cabeza abajo bajo el imperio de el emperador Nerón. Pedro llega a ser crucificado y lo crucificaron cabeza abajo. Un hombre que había tenido la gran suerte que cuando oraba, que con su sombra que pasara encima de un enfermo, con eso el enfermo era sano. Un hombre que fue lleno del Espíritu Santo, un hombre que tuvo el respaldo del Espíritu Santo, sin embargo, sufrió persecuciones y por último la muerte. El apóstol Pablo, otro hombre lleno del Espíritu Santo que hacía maravillas, también en Roma fue decapitado en el año, entre el año 65 y el año 67. Este hombre que los está condenando en esta noche, ese hombre también padeció hasta la muerte. Un hombre que llevó el Evangelio, pero que no se negó. Él no se corrió del entrenamiento, sino que llegó hasta la meta. Ahora, tenemos que obtenerlos, hermanos, de muchas cosas. Fíjense, el Señor dijo: bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, nosotros no estamos autorizados para que cuando alguien nos maldice, nosotros podamos devolverle maldición por maldición. Los requisitos del entrenamiento de nosotros es aprender a ser humildes. Hermanos, si nosotros aprendemos del Señor, nosotros vamos a llegar hasta la meta. Si no obedecemos a su palabra, no. Imagínense, orar por los que os ultrajan y os persiguen. Bendecir a los que os maldicen. Ahora, esto dice que es bien favorable.
cuando alguien le maldice a usted, devolver otra maldición. Eso es favorable y no hay cosa. Humanamente, la venganza es dulce, ¿verdad? Cuando alguien le hace a usted un daño y usted puede hacerlo más grande, usted se siente alegre, usted se siente satisfecho. Pero el Señor, el entrenamiento para en la carrera cristiana es muy diferente. Dice la palabra de Dios: no pequéis vosotros mismos, porque Cristo está, dice el Señor, mía es la venganza. De manera, eso es parte del entrenamiento. Tenemos que aprender a ser dispensadores, a ser perdonadores. Dice que cuando algún hermano peca contra nosotros, dice que tenemos que perdonarle. Pedro le preguntó al Señor en cierta época: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Él le dijo: 7 veces. Le dijo el Señor: no te digo 7, sino 70 veces 7, que son 490 veces. Hay que perdonar, no hay un límite. Toda vez el hermano o la persona que a usted le ofendió sea conmovido a pedirle perdón, nosotros tenemos el derecho de perdonar. Yo dije tiene, pero no, tenemos el derecho de perdonar. Quiero decirle, si yo estoy compartiendo este mensaje con ustedes, esto no quiere decir que el mensaje no es para mí o que yo ya esté completo. Por supuesto, ustedes saben que el Señor siempre ha levantado personas para que puedan dar el mensaje de su palabra a su pueblo, ¿verdad? Pero no es que no seamos participantes también del consejo. El consejo viene de parte de Dios. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo a los Efesios? Dice Pablo que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades del aire. Todo esto está dentro del entrenamiento. Imagínense, no, lo bueno es que no vamos a luchar con nadie, con otro ser humano. Nuestra lucha es contra los demonios, contra las potestades del aire. Satanás lucha siempre, como decía mi hermano pastor, hasta aquí se atreve a entrar, a ponerle sueño a los hermanos, a ponerlos en conversación, que estemos ahí platicando y no escuchemos lo que aquí se trata. El enemigo llega a hacer todo eso. Y eso tenemos que tener, esa lucha la tenemos contra el enemigo. Satanás va a llegar a decirle en su mente: mira, te conviene mejor que te quedes durmiendo. Trabajaste todo el día, es justo que descanses la noche siquiera. Pero eso es el enemigo. Pero Dios dice lo contrario. Dios nos llama para que le honremos, para que le adoremos y bendigamos su nombre. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo contrario. Y eso es lo maravilloso. Cuando hacemos eso, hermano, nos estamos acercando a la meta. Ahora, fíjense bien. Satanás nos tiene que inquietar para que hagamos el pecado. Quiero decir, Dios bendiga a mis hermanos jóvenes. Quiero decirles que los felicito por el esfuerzo que hacen. Es maravilloso, hermano, lo que ustedes están haciendo. También a los que ya estamos ancianos, todos tenemos la lucha contra Satanás, contra las huestes satánicas. Tenemos esa lucha. Fíjense que yo antes decía, los ancianitos, pues esos ya están libres de problemas. O uno es más joven, pues está expuesto a meter las cuatro, a cometer errores, pero los ancianitos no. Pero después, a largo tiempo de vida, aprendimos y descubrimos algunas experiencias, hermano. Nos damos cuenta que a un ancianito, con tal que pueda hablar y se pueda mover, está propenso para infringir la ley de Dios o el mandamiento de Dios. Amén. Con tal que pueda hablar, si le puede, se vuelve maldiciente. Un viejito puede maldecir, una ancianita puede maldecir, puede mentir, puede chambrear y muchas cosas. Entonces, hermano, para todos nosotros. Por supuesto, yo elogio a ustedes los jóvenes, pero no es que solo ustedes tienen peligro. Pero ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Servir a nuestro Hacedor. Ahora bien, ¿para qué? Para resistir esta lucha que tenemos contra el enemigo, que es Satanás,
porque dice la Biblia que ese peca desde el principio y es padre de mentira. Entonces, tenemos que luchar nosotros en nuestra práctica, nuestra práctica para en la carrera cristiana, hermano, va contra la mentira. La mentira es pecado. Los cristianos debemos despojarlos de andar mintiendo. Los cristianos debemos de despojarlos de ser maldicientes. Si alguien en su vida pasada era maldiciente, en el Evangelio, hermano, ya no lo seamos. Porque el Señor prohíbe, Pablo dice, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Eso es lo que debemos de hacer los cristianos, hacer todo bueno para la gloria del Señor. Hermanos, cuando nosotros nos apartamos del mal y tratamos de hacer bien, nosotros nos vamos acercando a la meta, nosotros vamos persiguiendo el premio. Hermanos, es maravilloso que nos sometamos a la palabra del Señor cada día. Esto no lo estoy diciendo porque la hermana, porque el hermano hizo tal cosa. No, hermanos, el plan de Dios es aconsejarlo siempre para que crezcamos y allí en gracia para con Dios. Cada día tenemos nosotros que ir cambiando, tenemos que despojarlo. Y fíjense, hermanos, mire lo que dice Pablo, le escribe a Timoteo y le dice: te insto que predique la palabra que diste a tiempo y fuera de tiempo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Ahora, quiero decirle, cuando le estoy explicando esto, hermanos, porque quiero decirle hasta dónde está la meta. La meta, hermanos, para obtener el premio, nosotros los cristianos esperamos dos acontecimientos. Y uno es la venida del Señor Jesucristo y el otro es la muerte. Fíjese usted, mire, ¿por qué digo que la muerte? Mire, usted puede ver en 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 7 y puede leer del 6, del 7, del 8 y usted va a ver la meta está al fin de nuestra vida. Cuando usted muere, usted llegó a la meta. Si usted murió en Cristo, ya perseveró. Porque mientras estamos en este mundo, podemos pecar. Mientras estamos en esta vida, podemos hacer cualquier cosa, buena o mala. Entonces, hermanos, mientras estamos en esta vida, peligramos. Y cuando llegamos a la muerte, hasta allí cesó nuestra carrera, hasta allí llegó nuestra lucha, y de ahí para allá dice un pasaje que bienaventurados los que mueren en el Señor, porque cesan de sus trabajos y sus obras con ellos siguen. Cuando usted llegó a la muerte, lo sorprendió. Si usted estaba bien con el Señor, usted ya perseveró, ya llegó a la meta, porque después de muerto, el hombre no puede hacer nada, ni bueno ni malo. Ya muertos no podemos pecar, ni podemos hacer el bien. Ya muertos no podemos arrepentirlo, sino ahí lo que hicimos durante estábamos en vida en este mundo. Por eso, hermano, el consejo de la palabra de Dios y de mi parte también, hermano, es que nos mantengamos firmes en el Señor hasta que la muerte nos lleve o el Señor venga. Pero debemos de mantenernos firmes, hermano. Ahora, si todos perseveramos en el bien hacer, todos llegamos hasta la muerte haciendo el bien, adorando al Señor, honrando a nuestro Creador, haciendo el bien, entonces
tenemos seguro el premio. Miremos lo que dice el apóstol Pablo. Dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Dice, ¿por qué? Cuando Pablo le escribe esta segunda carta a Timoteo, él está preso en Roma. Y él sabe que ya está condenado a muerte. Él sabe que lo van a ejecutar y por eso dice: yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. Pero mire, hermano, qué maravilloso, qué dichosos esos hombres que vivieron para servir a su Hacedor. Fíjese que estando este hombre ya sentenciado a muerte, pero él no está triste, él no está afligido, él está animando a los que están libres. Y algo más, este hombre, dice él en su carta, que muchos de sus compañeros lo han abandonado, lo han dejado, se han ido. Y él está preso. Dice que el único que lo acompañaba, el único que lo visitaba, era Lucas. Sin embargo, este hombre, y sabía que ya está sentenciado a muerte, que lo van a ejecutar, él está escribiendo una carta para enviársela a Timoteo, aconsejándolo que predique la palabra, que siga, que sea ejemplo, que enseñe a los demás. Hermano, que siga adelante con el mensaje. Eso es maravilloso. Esos hombres no estaban sirviendo de mal gusto. No estaban desanimados. Esos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban gozosos porque ellos ya iban a perseverar. Pablo deseaba mejor estar ya en la presencia del Señor. ¡Qué maravilloso! Cuando el hombre toma la decisión de servir a su Hacedor con todo su corazón. Eso es maravilloso, hermano. Mi consejo es a ustedes que nos esforcemos y sirvámosle al Señor mientras vivamos. Vivamos para el Señor, hermano. Eso es maravilloso. Imagínense este hombre, ya para ser sacrificado, él está dando ánimo. Ahora, hermano, mi consejo en el Señor es que nos esforcemos y que por nada de este mundo lo vayamos a apartar del Señor. Es maravilloso, hermano, servir a nuestro Dios. Por supuesto, cuando nosotros hacemos el bien, vamos a dar gracias delante de Dios y también delante de los hombres. Porque hay mucha gente que, aunque no sean cristianos, pero tienen la mirada sobre los cristianos. Y ellos están viendo cada paso que damos, si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Y el Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo. De manera que debemos de tratar de ser ejemplo. Debemos siempre, hermanos, de reunirnos en la casa de oración para adorar a nuestro Dios. Siempre debemos de esforzarnos. Hermanos, yo me parece que me he llevado mucho tiempo, discúlpenme, hermanos, pero mi deseo es que sirvamos al Señor de todo corazón, que lo hagamos para su honra y para su gloria. Y al final, hermanos, nuestro premio no es una corona de ramas de pino, es la vida eterna. Es maravilloso. Y también vamos a ser libres de la ira de Dios. Vamos a ser libres de la condenación eterna. Es un gran premio. Vale la pena que luchemos. Vale la pena que nos esforcemos. No hay cosa mejor que debemos de hacer los seres humanos: reconocer a nuestro Hacedor y servir a nuestro Creador. Hermanos, fíjense bien, tenemos como requisitos, hermanos, muchas cosas en la práctica para poder llegar a la meta. Fíjense que dice el apóstol Pablo a los Efesios, le escribe y dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cómo es que vamos a estar ceñidos vuestros lomos con la verdad? ¿Qué es verdad? Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad
y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, hermano, los cristianos debemos de hablar verdad en todo tiempo. Decía que los despojemos de la mentira, no porque alguien de ustedes me mintió ni porque yo le mentí, pero que esto se puede dar. Tenemos un enemigo que es Satanás, y ese lo va a andar, y ese siempre los persigue. Si no los hace pecar de una manera, los hace de otra. Alguien solamente blanquea en la fornicación, pero quiero decir que no solo la fornicación es pecado. Hay diversidad de pecados. Así como hay diversidad de dones, hay diversidad de formas como pecar, cómo poder perder el premio. Hermanos, dice el apóstol a los Gálatas, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, fornicación, ¿verdad? Concupiscencia, lascivia, chistería, idolatría, orgía, borrachera, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, todas las cosas, esas son de la carne. Ahora, dice el apóstol a los romanos, ¿qué diremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De manera, hermanos, que los cristianos debemos de mantenerlo aparte del pecado. Debemos de esforzarlo por vivir una vida en santidad. Debemos de esforzarlo por hacer lo que es justo. De esa manera, hermanos, nosotros vamos, todo eso son requisitos que tenemos que cumplir para poder llegar a la meta y obtener el premio. Es importante la fornicación, el adulterio. Quiero ser específico. El adulterio y la fornicación, esto, hermanos, lo voy a hacer porque dentro de todos, siempre si no ignoramos una cosa, ignoramos otra. Y es importante que lo sepamos. Mi deseo siempre, hermanos, quiero decirles, mi deseo siempre ha sido, Dios ha puesto eso en mí. Cuando yo he predicado la palabra del Señor, mi deseo ha sido de animar a los hermanos, de animar al pueblo. Nunca ha sido mi deseo de lastimarlos, sino de darles ánimo, que sigamos adelante, que nos demos cuenta, que entendamos que, cómo podemos hacer para poder crecer en gracia, cómo podemos hacer para poder hacer la voluntad de Dios. Mi deseo es que crezcamos en el Evangelio. Ahora, fíjense bien, algunas veces muchos confunden el adulterio y la fornicación. Yo quiero ser específico. El adulterio y la fornicación, voy a explicar la diferencia, porque es bueno que distingamos las cosas, que lo entendamos, que tengamos conocimiento. Adulterio, el adulterio y la fornicación es el mismo pecado. No se comete el adulterio de otra manera diferente que como se comete la fornicación. Se le llama adulterio porque cuando una pareja son unidos en matrimonio y uno de los cónyuges va a tener relación con otra persona que no es matrimoniado, por eso se le llama adulterio, porque va quebrantando la ley del matrimonio o del cónyuge. Por eso se le llama adulterio. Pero es el mismo hecho que se hace tanto el matrimoniado como el que no es matrimoniado. Y eso, hermanos, de ninguna ni de otra manera se vale. Por eso, porque esas son obras de la carne, y esa, el cristiano tiene que huir de eso, porque eso es pecado. Y tenemos que huir de eso. Tenemos que apartarnos de eso. Ahora, dice la idolatría, la concupiscencia, que es la influencia de la carne, influencia pecaminosa que tientan al ser humano. Dice Pablo, parece que hasta la vez dice, no nos ha sobrevenido tentación que no sea humana. ¿Por qué dice hasta la vez? No nos ha venido tentación.
tentación que no sea humana, porque la influencia carnal del ser humano es la que lo tienta, y algunas veces allí se aprovecha Satanás para tentar a la persona, para provocarlo. Y debemos de ser sabios los cristianos, porque decía, somos carísimos los cristianos, la iglesia cuesta el precio de sangre, y no la sangre de un cordero ni de una oveja, sino la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tal razón, hermano, debemos de cuidarlos. Debemos de cuidarlos de la influencia del pecado, para que podamos llegar a la meta y poder obtener la salvación, poder obtener ese premio incorruptible. Hermanos, es maravilloso, dice también la borrachera, la enemistad, pleitos, celos, iras y contiendas. Razón tuvo el salmista en el Salmo 133 cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es juntarlo los hermanos en armonía. Es como el buen oleo sobre la cabeza de Aarón, que desciende sobre la barba y que va hasta el borde de su vestidura. Hermano, dice que es bueno habitar los hermanos juntos en armonía. Esto es excelente, esto es precioso. Lo gozamos, hermano. Es maravilloso. Por eso, los cristianos, quiero explicar, hermano, cuando dice juntos en armonía, entre el pueblo de Dios no debe de existir egoísmo. En el pueblo de Dios debe de haber sinceridad. No debe de haber pleitos, no debe de haber celos, iras ni contiendas entre los cristianos. Todo eso debemos de echarlo fuera. Debemos de marginarlo, hermanos, para que podamos crecer en gracia y nos acerquemos a la meta para poder obtener el premio. ¿Qué tal, hermano? Fíjate bien, esto es importante. Si nosotros, no es porque se esté dando, sino por una prevención, hermano. Es bueno que hablemos lo que Dios quiere, para que aprendamos cómo debemos de vivir los cristianos. ¿Qué le parece si yo estoy empleitado con mi hermano pastor, pero al salir, de repente, a mí me cae un derrame y yo estoy bravo, enojado con el hermano, o con el hermano Manuel, o viceversa, y me sorprendió la muerte? No me fui de un viaje, pero por lo menos quedó mudo, que ya no puedo hablar. Qué oportunidad de decirle al hermano pastor, hermano Benito, perdóneme, yo lo ofendí, perdóneme, hermano, yo quiero reconciliar con el Señor, si ya no puedo. Por tal razón, hermano, debemos de esforzarnos por mantenerlos en santidad, en buena armonía, en buena comunión con los hermanos, mantener una buena relación con los hermanos y también con los amigos. Es importante, porque fíjese, la buena armonía da garantía a la iglesia. La iglesia da luz cuando mantiene una buena armonía, una unidad. Cuando un hermano adolece, cuando un hermano padece necesidad, todos lo sentimos y todos le colaboramos, lo apoyamos. Eso es cuando hay armonía. Y eso es maravilloso. Ahora, debemos, hermanos, los cristianos, el celo. A ver, quiero que meditemos en la manera de cómo debemos de ser celosos. Debemos de ser celosos entre nosotros mismos. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ofender al Señor? ¿Y cómo puedo agradar al Señor? Es bueno mantener el celo, pero con nosotros mismos. Pero, y no poner la vista sobre los demás hermanos, pero que así a nosotros mismos no los vemos. El celo debe ser con nosotros mismos. Ahora, por amor, cuando vemos a un hermano fallando, con amor debemos de animarlo, aconsejarlo, en lugar de herirlo, debemos de animarlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios quiere, y todos estos son requisitos para
poder llegar a la meta y poder obtener el premio. Ahora, hermano, esto es importante que debemos de hacerlo, mantenerlo siempre en obediencia con la palabra del Señor, someterlo a la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Con esto termino, hermano, porque yo he sentido que me ha llevado mucho tiempo. Quiero, les pido que me disculpen, pero con esto termino. Dice el apóstol a Timoteo, le dice en el 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 5, dice que el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, hermano, mi consejo en el Señor es que nos esforcemos por luchar legítimamente. Es lo que Dios quiere, para que no vayamos a perder el premio. Esto vale la pena, porque ya dijimos, el premio no es una corona de pino, es la vida eterna. De manera que espero, hermano, que el alto Dios del cielo les bendiga grandemente. Amén, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto les habló Dios ahora? ¿Ah? Agarró la palabra. Debemos de agarrar lo que es el nuestro, porque si no, a otro le toca el pedacito, ¿verdad? Lo que es mío, digo, esto fue para mí. ¿Verdad? Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Cada vez que Dios habla al pueblo. Dios no habla a las paredes ni a los bancos, Dios habla al pueblo. El pueblo escucha, y si el pueblo obedece, le va bien. Y si el pueblo desobedece, allá él lo buscó. ¿Verdad? Lo habló claro cuando él dijo que ponía lo bueno y lo malo, ¿verdad? La vida y la muerte. ¿Qué le dijo? Oye, pues, la vida para que viva y tu descendencia. Entonces, ya está en nosotros. Pero Dios siempre sigue hablando. Dios no se cansa. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa que nosotros entendamos y aprendamos a vivir la vida conforme a la voluntad de Él, para que al final no tengamos de qué lamentarnos. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Sí, yo meditaba en la palabra del hermano que Dios había puesto en sus labios, que nos recuerda como Mesías, ¿verdad? Como lo tenía nunca se quejaron. Yo me doy cuenta, como Pablo sufrió, y él nunca se quejó. Él le decía que lo iban a torturar a otro lado, y él decía, el Espíritu Santo me ha mandado, yo voy. Venga lo que venga, pase lo que pase, si ya voy a quedar, ya voy a quedar. Pero voy a cumplir lo que Dios me manda. ¿Bien? Un hombre que conoció, un hombre que tenía, si me imagino yo, su casa llena de puros certificados, todo lo que el hombre quería, el hombre entrenado a los pies de Gamaliel, conocía las leyes, conocía todo, tenía sus títulos, y al final le dijo que todo lo que él había ganado era basura. Todo lo que he obtenido, dijo, bueno, en verdad lo creo, lo doy por basura. Porque lo que él sabía naturalmente no valía nada para lo que Dios había dado en su vida. Amén. Yo quiero que le demos un aplauso al Señor por la vida del hermano Máximo. Yo le digo hermano, yo le digo un cheque de profeta. Máximo ha venido ahora, amén. Primera vez, ¿verdad, hermano? Amén. Y yo le quiero decir es que el que vino porque Dios puso en su mente y en su corazón que venía a escuchar su palabra. ¿Amén? No vino porque a veces nosotros con nuestro conocimiento decimos, voy a ir a ver cómo se ve ahí. Y digo, porque yo un tiempo lo dije, ¿verdad? Pero nosotros decimos así. Pero la palabra del Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Sí, amén. Ni tus caminos son mis caminos. Por tanto, no hay coincidencia en el Señor, sino que hay propósito. Amén. Para el hombre. Sí. Para amén. Y gloria a Dios que está aquí con nosotros. Amén, hermano. Ahora, yo, mi obligación es hacerle una invitación.
Esto no dice que usted lo va a hacer a la fuerza ni que lo vamos a olvidar. Usted ha escuchado la palabra, usted sabe que Dios ha hablado. Ahora depende de usted. Nosotros le hacemos una invitación, porque si yo no hago la invitación, sí, amén, entonces yo no voy a dormir tranquilo esta noche. Dios no me va a dejar dormir pensando que por qué no le hice el llamado. ¿Entiendes? Pero en usted está. Si usted dice, no, yo no siento nada todavía, entonces está bien. No se preocupe. Siga viniendo. Dios tiene un propósito en su vida. Lo único que puedo decir. Pero no lo podemos obligar nosotros, como que alguien llegue y lo agarre y lo traiga a la fuerza, porque yo sé que usted ya no vuelve a aparecer de por aquí. ¿Verdad? Sí, sino que si usted lo hace con su voluntad, con su corazón, usted sabe lo que está haciendo, y el trato, amén, no está haciendo conmigo, sí, con nadie de los hermanos, sino con el que le ha dado, amén, la vida. Hermano. Si usted lo hace con su voluntad, sí, usted va a estar aquí adorando a Dios como todos los que están aquí. Amén. Pero si se fuerza a alguien, estamos mal. El que cambia, el que toca, el que transforma, el que dice la palabra, que es que convierte al mundo, o hace dar conocimiento del pecado al mundo, es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacerlo. Pero yo le hago la invitación, sin ninguna responsabilidad, no se sienta obligado, sí, es su corazón, amén, que va a dictar. Sí, si usted quiere dar su corazón a Dios, lo va a dictar usted mismo, no nosotros. Sí, amén. No, porque yo he oído otros que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque a la fuerza lo llevan a la fuerza. ¿Quieren, sí, que por ley lo hagan? No, eso no es así. Es voluntario. Dios no quiere, amén, a nadie a la fuerza. Amén. A nadie. Sí. Porque a la fuerza ni en la comida le va a caer bien. Sí. Dios quiere la voluntad, Dios quiere que usted lo haga con su propio corazón, con su propio, amén, conocimiento. Hermano. Y que se entregue a Él, no por lo que Él ha hecho en su vida, sino por lo que Él es, el único y soberano Dios. Amén. ¿Sí? Pero, como les digo, yo espero su respuesta, no puedo decir más adelante, como lo que usted tenga en su corazón, pero yo tengo que hacer la invitación. Amén. Pero si usted dice, no, en verdad, yo necesito de Dios, yo sé que Dios, si usted lo ha conocido, yo sé que sin Dios, como dice la palabra, sin mí no hay quien salga. Sí. Entonces, usted le pide. ¿Sí? ¿Qué dice? Oh, usted está yendo a una iglesia, ya. Oh, bueno, eso no lo sabía yo. Entonces usted ya hace. Gracias al Señor. Bendito. Gloria a Dios. Denle un aplauso más. Sí, con la alma. Se me olvidó yo. Sí. Entonces, disculpe. No, yo ya me quedé mal. ¿Verdad? Gracias. La comunicación. Pero gloria a Dios, yo lo felicito. Sí. Amén. Es un hombre ya de Dios. Amén. Y ya está sellado con el Espíritu Santo. Amén. Ahora, da permiso que lo suba a YouTube. Como dijo el hermano, no permiso que lo suba a YouTube. Dios. Ay, el video. ¿Cómo? Me da permiso que suba el video. Guardemos. Sí, hombre. Guardemos. Cuidemos. No me vaya a demandar después. Ya, no, hombre. Quedó grabado. No, yo me digo que sí. Nadie. Porque él anda detrás, buscando la manera de llegar. Sí, amén. A él le acula una cosa, le mete otra, le pone otra, busca la manera. Está bonito, lo voy a escuchar en la casa y lo voy a estudiar con la Biblia. Está bien, hermano. Usted tiene que usted, buscar. Entonces me gusta hacer eso. ¿Lo hacemos? Sí, sí, es bueno. El cambio de Dios, sí, no se va a acercar. La Biblia dice que él anda, mire, como león rugiente, alrededor. Viendo a quien devora. Amén, hermano. Alrededor, amén. Dando vuelta. Sí. No lo puede atacar porque la presencia de Dios está con usted. Él anda nomás con el deseo de atacarlo. Pero no lo puede tocar, a menos. Y entonces el león de Judá, le digo, ¿dónde queda? Ahí. No, ya. Que es de... Bueno, bien, bien. Gloria a Dios. No dice que... Bueno, es Dios. Dice, Dios es como maravilloso. León. Como pero león. Pero dice, sí, hermano. Eso es, hermano. Ahora, Cristo sí es el león de la tribu de Judá. ¿Verdad? Amén, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Tenemos cumpleañeros este día. Ah, qué bueno. Amén. Amén. Así es que no lo podemos ir sin antes felicitarlos. Amén, hermano. Sin antes decirle, mi hermano, gloria a Dios por los años que Dios te ha dado. Sí, amén.
estamos contigo, estamos contentos. Sí, amén. Amén. Amén, hermano. Y tu gozo es mi gozo, tu llanto es mi llanto. Amén. Porque somos un cuerpo en Cristo. Y cuando el cuerpo, cuando un miembro está dolido, sí, todos sí. Los miembros. Amén, hermano. Amén. Amén. Sí, y cuando uno está contento, está con todo, alegre, todos lo gozamos. Amén, sí. Hermano. Amén. Así sí. Es que vamos a hacer pasar a mi amada esposa. Amén. 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 Gloria a Dios. Al frente para que usted la felicite. Amén. Qué bueno. Amén. Qué bueno. Gloria a Dios. Gloria al Yo Señor. Estoy muy agradecido con Dios porque verdaderamente. Sí, hermano. Tiene razón. Para la voz. ¿Cuántos años? 22, 20. No, llevamos juntos. Gloria al Señor. Dios nos ha ayudado. Sí, amén. Hemos pasado situaciones duras. Hemos pasado situaciones bastante difíciles. Sí. Pero Dios siempre ha estado con nosotros. Sí, amén. Amén. Yo sé que nunca Dios nos ha abandonado. Sí. Quizás algunas veces nosotros le hemos fallado a Dios. Sí. Lo dudamos, somos humanos, cualquiera. No se da cuenta de errores o a veces situaciones difíciles y uno los tres malos. Falla. Pero pónganse los tres. Como Dios sigue siendo fiel, Él lo levanta nosotros estamos fuertes. Así es que gracias a Dios porque para mí ha sido mi esposa, mi amiga. Sí. Y ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Sí, yo lo he podido ver. Sí. Ha estado conmigo cuando ha habido abundancia y ha estado conmigo cuando hemos tenido que recoger hasta basura para comer. Bendito pues, Dios, hermano. Dios es bueno siempre. Y ahí es donde uno ve la persona que está a su lado. Amén, hermano. Porque ahora hay quienes están mientras hay abundancia, pero sí. Cuando hay pobreza.